Buenos días, soy el doctor Héctor Lerma, licenciado en pedagogía y doctor en filosofía. Me ha tocado el honor y el gusto de estar aquí en la Universidad Panamericana desde sus inicios. Algunos me consideran uno de los fundadores. He ocupado distintos cargos. Durante muchos años me tocó ser director de la preparatoria y luego director de distintos departamentos. Y uno de tantos encargos que se me hicieron desde un principio es arrancar el sistema abierto, las licenciaturas en el sistema abierto de aquí de la universidad. Es un sistema que ya se estaba probando en el mundo. Entonces aquí tratamos de hacer una mezcla, darle importancia al profesor, sobre todo a algunos profesores que ya iban siendo mayores, muy experimentados, y que como un premio a su fidelidad y a su veteranía, pues se les encargaba que asesoraran a alumnos en el sistema abierto. Para los alumnos era un gran honor tener a profesores muy experimentados, y para los profesores nuestros pues era también muy importante, porque además de que continuaban su trabajo podían seguir en la docencia. Pero unas personas que me decían eso, ya personas mayores, oye, yo lo que quiero es aprender, y venían con una ilusión como de niños, como de joven universitario, a tomar sus asesorías. Las fuimos espaciando. Mientras tanto, iba creciendo el número de personas interesadas, íbamos preparando los materiales, avanzaban los trámites de incorporación, y esto fue tomando cuerpo. Tuvimos dificultades para incorporar los estudios, porque pues era una cosa, de alguna manera, entre las universidades privadas. La Universidad Panamericana en este sistema es pionera. Pues yo creo que el sistema abierto sigue teniendo la misma calidad o mayor calidad, sigue siendo tan útil, tan importante, con tantas ventajas para personas que simple y sencillamente por su condición caracterológica deciden seguir un nuevo sistema, no porque antes no hayan podido, por cualquier razón. Para otras personas es como una segunda carrera o como una tercera carrera. Pues no me queda más que desear a las personas encargadas actualmente del sistema abierto de la Universidad Panamericana y a sus alumnos, no tan solo que sea este del sistema abierto una aventura académica muy provechosa, sino que además sea muy divertida. Thank you.